para ver la parada en la Plaza Oriente. Iba por las mañanas bastante gente, tanta que los que no eran madrugadores ni el plumero equipaban cuando desfilaban los gastadores. Pero todo aquel que a tiempo llegó y en los soportales sitio encontró, pudo verlos desfilar mientras el mayor marcaba el compás. Y hasta puede que llegaran a ver a través de algún balcón la silueta de una infanta que a su pueblo cautivo. Evocación de aquel Madrid, de mi juventud que ya nunca más volveré a vivir. Corpus Christi se celebraba, pamelas y mantillas coloreaban, mientras que desfilaban los de Pavía, que pisando adoquines al son de clarines enardecían. Alguien quiso con un bulo correr la noticia de un fatal suceder, y aunque el público temió, ningún soldadito se estremeció. Solo hubo en la calle Bailén un presagio de emoción al pasar frente a Palacio la última procesión. Evocación de aquel Madrid, de mi juventud que ya nunca más volveré a ¡qué bonito es Madrid! ¡Cómo me gusta Madrid! A Madrid hay que olerlo, hay que oler esos nardos, esas violetas, esas rosas de la Rosaleda maravillosas. También hay que degustarlo, un cocidito madrileño. ¡Qué bueno está verlo! Esos monumentos tan maravillosos. Tocarlo, hay que ir al Teatro Real y acariciar una de sus butacas o la muralla árabe. Pero también hay que escucharlo. Si tú vienes a Madrid y no lo escuchas, si tú vienes a Madrid y no escuchas un buen chotis, tú no has estado en Madrid. Localízame, solo tienes que poner Olga María Ramos entradas. Y entonces, como yo, que soy la banda sonora de Madrid, que no tengo abuela, podrás escuchar Nacida en el Madrid de la bombilla, de embajadores y de la cava. O por ejemplo, como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras. ¿Y qué te parece? Y ven chiquillo conmigo. ¿Cuántos cuplés, cuántos chotis? Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de la pies del flaco de oro.
al que también canto en mi espectáculo y le digo: farolito que alumbras apenas mi calle desierta. Porque en mis espectáculos se evoca el Madrid de Agustín Lara, el Madrid de Olga Ramos, el Madrid de las cupletistas desde Raquel Meyer a la Fornarina, el Madrid de la revista con la gran Celia Gámez, por la calle de Alcalá con la falda almidona y los nardos apoyados en la cadera. No te lo pierdas. Si quieres vivir Madrid al 100%, búscame. Olga María Ramos. Un mantón me he comprado con algún dinero que tenía ahorrado y en él lo he gastado. Un mantón alfombrado que a una cigarrera va que ni pintado, y eso está probado.